Pues sí, ¿no? Es importante comenzar sumando. El torneo siempre es importante no perder, y más en una casa como es la de Pumas, ¿no? Una casa complicada. Desafortunadamente no pudimos ganar, que tuvimos la posibilidad, pero hay que pensar ya en el siguiente partido. Como bien lo dices, Gallos generó algunas llegadas, y desafortunadamente todavía falta afinar un poco la parte de arriba. Sí, nos faltó contundencia, ¿no? A todos, porque creo que todos llegamos, ¿no? Llega desde el lateral, llega el delantero, a todos, ¿no? Es normal, pero es importante ganar en casa. Creo que el torneo pasado fue lo que nos faltó para poder ganar. Bien, pues a varios ya los conocíamos, ¿no? El Burón, que ya venía trabajando con nosotros hace un año. Sí. Y bien, la verdad que se han acoplado muy bien. Muchas gracias. Un mensaje a la afición. Que nos sigan apoyando y que vamos a brindar. Negro, bueno, de la pues para de repente como que se pudo haber hecho más, faltó contundencia, pero a fin de cuentas es muy buen resultado en jornada 1 de visita en Seúl. Sí, creo que un partido muy parejo, ¿no? Los dos tuvimos ocasiones, creo que nosotros tuvimos la más clara, pero se suma una cancha difícil y un rival importante. El inicio del torneo era importante iniciar así, ¿no? ¿Cómo sientes la adaptación con los nuevos compañeros del equipo? Bien, la verdad que, bueno, el Burón ya sabe lo que quiere Nacho, la verdad se lo vio muy suelto y bueno, Pache, la verdad que entró y anduvo muy bien, y le falta, estamos esperando por los nuevos muchachos, ¿no? Que ya están creo que la próxima jornada ya van a debutar Thiago, va a debutar el Pato, así que contento y ilusionado. Deja tranquilo al equipo el ver la actuación de hoy de Hugo Hernández, ¿no? La competencia, afortunadamente para el plantel, va a estar buena en la portería. Sí, y en todos los puestos. Hoy faltan jugadores muy importantes para el equipo que no están, y los muchachos que iniciamos lo hicimos, yo creo que muy bien. Así que a seguir trabajando. Esto recién comienza, es importante iniciar sumando, más de visitantes, así que ahora el viernes tenemos un partido complicado que ya sé que me sale en eso. Negro, por último, un mensaje a esta afición que te ven Gallos TV y que bueno, que viajó por cientos el día de hoy a apoyar a su equipo. No, agradecerle, la verdad que el apoyo de ellos lo sentimos siempre. Toda cancha donde vamos siempre hay un grupito, por más o mucho o poco que sean, siempre están alentando, así que esperemos ahora el viernes en casa, aunque sea una fiesta, poder regalarle un triunfo a ellos también.